Explícame por qué tú no puedes mostrar mi canal, el mío. Ok, entonces yo te voy a decir lo que tú tienes que revisar. Ve al canal mío y vas a encontrar en el capítulo 2 los videos tutoriales para la construcción del TC y para el entendimiento de los parámetros del TC de este negocio, la raíz de este negocio. Y yo quiero que tú comprendas esto, Santiago. Vivo en los Estados Unidos. Tengo que seguir el material porque lo que ustedes no pueden crear es una impresión falsa. Búscame las clases que tienes que ver. Julio 14, julio 14, julio 14, julio 14. Julio 14. Muéstrame ahí julio 14. Escriba ahí arriba. Julio 14. Ahí. Los indicadores. Ahí, para ahí, para ahí, para ahí. Baja, baja. Ahí. Julio 14. La primera parte. Nada más viste un minuto. Segunda de julio 14. No has visto un solo minuto. Tercero, un minuto. Cuarto, sigue bajando. No, flaco, no. Quiero que entiendas. Si tú no sigues la programación, no, para, no sigas, no sigues por ahí. Para ahí, no sigue. Si tú no sigues la programación que yo te doy, tú sigues mariposeando. Mariposear es una acción que va de un lugar a otro sin enfocarte. Y eso es típico de los neurodivergentes, porque tienen muy bajo, tienen un déficit de atención a las cosas. Y yo gasté mucha plata en construir todos estos materiales. Y yo te dije que era importante que tú aprendieras todo lo que son las bandas, lo que son estos, los elementos básicos. Y quiero que entiendas, ¿en qué país tú vives? ¿En qué país tú vives? Escríbeme en qué país tú vives. Venezuela. Esto es muy costoso para un venezolano. Okay. Aquí en los Estados Unidos, para estudiar los prerrequisitos, usted tiene que son estos 8 videos que yo te mandé, se llaman los prerrequisitos. Lo primero que uno estudia para entender de qué estamos hablando acá, qué cosa es una EMA3, un EMA9, etcétera, etcétera. Esos 8 videos que tú le pasaste por arriba. Ok. Los prerrequisitos en los Estados Unidos cuestan 7.700 guayacanes. O sea que el que aprenda cómo funciona este negocio en términos de los términos técnicos, usted va a ahorrar $7.700. Y después los Standard Learning, que son máximo 6 unidades, te cobran $13.500 y un poquito más. O sea, este curso en 5 días, 42 horas, en todas las escuelas de la República Americana, son 5 días, 42 horas, y te cobran $21.000. Aquí tienes que madurar mucho, porque tú aquí no estás pagando nada. Y hoy me trajiste un video al canal que es muy romántico, pero en los Estados Unidos no han podido atrabancar al dueño del video ese que te cambió la vida. Porque si a Ross Cameron lo multaron con 3 millones de dólares por prometer que su sistema, su sistema que usted compra y que cuesta, ¿cuánto cuesta Ross Cameron? ¿Quién me puede ayudar con Ross Cameron? ¿Quién tiene una idea de cuánto cuesta el curso de Ross Cameron? 6 10 mil dólares. ¿Cuánto? Seis mil dólares. 6 mil, $7.000. El otro, este cuesta 10 mil. Y usted tiene ahí menos de 12 horas de estudio. Y aquí nosotros tenemos 3.822 horas hasta ayer de clase. 4.000 horas ya llevamos ya.
1425 videos, casi todos tienen 45 minutos. Multiplique para que usted vea. Pero muéstrame ahí el contenido de las clases que te di, capítulo 8. Dice, ve las clases de julio 14, que no lo has visto ninguna. Las clases de julio 23, 26 y 28, que no has visto ninguna. Y cuando termine con eso, viaja a mayo 23. Muéstrame mayo 23. Mayo 13. Baja a mayo 13. ¿Qué has visto? A ver, ¿cuántas clases de mayo 13 has visto? Quiero que lo hagas suave. Escúchame, tienes que hacerlo suave. Porque los sordos que están mirándote necesitan entender lo que tú estás haciendo. Mayo 13. Baja, 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 baja. Mayo 13. Es mayo 13. Mayo 13. Tienes que parar en mayo 13. Vas por mayo. Ya no sé por dónde vas. Para en mayo 13. Ahí. Quiero que observe con qué inestabilidad estás viendo las clases. Tenías que ver 5 clases de mayo 13. Y después combinarla con marzo, que dice aquí 5 videos de operaciones en tiempo real, para después combinarlo con marzo 1. O sea, una clase de mayo 13 y otra clase de marzo 1. Pon ahí marzo 1. Marzo 1. Una clase de marzo 1, una clase de mayo 13. Marzo 5, sigue avanzando. Sigue avanzando. Para ahí, para. Yo no sé por qué tú estás sin orden, pero bueno. Marzo 12. Observa marzo 12. Mira todos los videos que tú tienes. Nada más te has enfocado en aquellas que digan Bitcoin. Baja un poquito. Observa, todos los videos que tú has visto son aquellos que están relacionados con la Bitcoin. Para ahí. Obsérvalo. Y aquí estamos dando análisis técnico y fundamentalista para cualquier mercado. Pero quiero que comprenda, marzo 12. Chávez, ¿qué cosa hay en la clase de marzo 12, si recuerda? A ver. Ahí dice marzo 12. Sube, calcular entrada. Marzo 12 es el resumen de 7 unidades. De enero a marzo hay 7 unidades. Y en esa clase de marzo 12 están las velas de entrada y las velas de salida. Y has visto una clase, sube marzo 12. A ver, has visto una clase, dos clases. Las parabólicas, marzo 12, no le prestaste atención. Otra de marzo 12 y no le prestaste atención. En esto tú no puedes ir de una flor y después otra flor y de otra flor y ver una clase y no seguirla, no anotarla. Me falta por completar esta clase. Porque estos son estudios de finanzas. Santiago Vázquez. Estudio de finanzas. Y te voy a decir algo, Santiago, que lo hemos dicho acá y que lo dijo también Ross Cameron. Y lo estoy diciendo porque lo dijo Ross Cameron. Y para mí Ross Cameron es una autoridad. Para los alumnos que están intentando tener acceso a la escuela, es muy fácil. En el perfil de TikTok, en mi propio perfil de TikTok, hay un vínculo con Instagram. Usted lo toca, me manda un mensaje, no tiene que escribir mucho, solamente diga hola. Instagram le va a mandar un mensaje donde hay 2 enlaces de 2 videos tutoriales y el cupón de $25 por el cual usted recibe un descuento para el primer mes. Solamente debe pagar $4.99, pero debe seguir los 2 tutoriales y el cupón. Yo nunca voy a ofrecer servicios de ningún tipo que no sea educado. Confiar en el sistema. ¿El sistema cuál es? Estadística matemática.